Dos personas perdieron la vida durante la madrugada de este martes al registrarse una explosión en una casa que funcionaba como bodega de pirotecnia en el municipio de Ticul. El siniestro ocurrió en el barrio de San Enrique del citado municipio. El estallido se pudo escuchar en diversas zonas de la ciudad. Al sitio llegaron bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, así como elementos de las policías municipales de Ticul y Tecash. Un motociclista muerto es el saldo de un siniestro de tránsito ocurrido esta mañana en el kilómetro 13 de la carretera Motul-Mérida, en el entronque a la comisaría de Tecat. Los primeros datos indican que el motociclista salió sin precaución del entronque para incorporarse a la vía federal, por lo que fue embestido por el conductor de un vehículo Chevy. Entre 2 y 15 predios ubicados en el centro histórico de la capital yucateca están considerados con riesgo de derrumbe, así lo indicó Federico Sauri Molina, director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida. Al ser predios privados, la autoridad municipal no puede hacer nada, por lo que la única solución es realizar el resguardo de la zona para evitar accidentes y problemas a los peatones. Como parte de la misión comercial que realiza el gobernador Mauricio Vila Dosal por Europa para atraer más inversiones y proyectos para reactivar la economía de Yucatán, así como generar más fuentes de trabajo, estuvo en las ciudades italianas de Monfalcone y Pordenone, en las que recorrió algunas empresas relacionadas con la industria naval, la construcción y reparación de embarcaciones, así como la elaboración de productos para cruceros. La Secretaría de Salud de Yucatán reportó 223 nuevos casos de COVID-19 en la entidad. Desde el inicio de la contingencia sanitaria, 73.551 personas han dado positivo a la enfermedad. Asimismo, se informó de 10 fallecimientos, sumando 6.134 muertes a causa del coronavirus. A principios del mes de octubre, al menos 50 menores de edad que obtuvieron un amparo recibieron ya su vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer y se espera que otros 100 puedan también acceder al biológico. Por segunda ocasión, el cantante y compositor Marco Antonio Solís eligió a Yucatán para grabar un video que acompañe un tema de su autoría. En esta ocasión, eligió al Malecón de Progreso, una zona cercana al barrio de la Ermita de Santa Isabel y una casona del Paseo de Montejo para el clip del tema ¿Qué ganas de verte?